gente, en el Portal de América ha habido siempre una certeza y con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en un signo de identidad. Apuntar a elevar el nivel, a descartar que la búsqueda de la excelencia sea utópica o para otros. La comunicación especializada en turismo es una profesión que primero que nada he respetado siempre y que amo. Durante nuestra trayectoria de casi 4 décadas la hemos honrado sin concesiones. Pregonamos invariablemente la independencia editorial, la coherencia y la ecuanimidad, la pretendida ecuanimidad. Y en la práctica hemos predicado con el ejemplo. Comercial y económicamente hemos pagado un precio muy alto por sostener nuestro estilo. Hemos perdido de facturar mucho, muchísimo dinero. En el periodismo de turismo, como en casi todos los negocios, hay dinero fácil. Solo alcanza con decir que el entrevistado es el mejor gerente, el mejor piloto, el mejor ministro, el mejor. Decir que el hotel donde estamos es el mejor, que la aerolínea que estamos visitando es la mejor. Y después pasamos por caja y ya está. Ese es el dinero fácil que hay en el periodismo de turismo. No nos sentimos nunca mejores que nadie, pero sí reivindicamos que nuestro camino es propio. Estamos en una etapa en la que pretendemos contar hasta 100, hasta 1000. No siempre lo logramos, ¿no? Pero últimamente nos hemos propuesto abrir puertas, curar heridas viejas y sumar. Le hemos hecho caso a muchos amigos que nos quieren bien, que nos han bancado en las duras, en las feas, y siempre nos dicen: afloja, consensúa. Y es lo que estamos tratando de hacer, pero permítanme de todos modos desde este lugar una vez más igualmente llegar a la reflexión, si no, no sería yo. Quiero invitar a todos a revisar los caminos. Esta es una noche de celebración por haber podido reunirlos a todos aquí. Me siento muy orgulloso del nivel que hemos tenido en la jornada de hoy. El paro conspiró varias enfermedades de gente que estaba confirmada y de algunos que no quisieron venir, evidentemente, o algunos que pueden haber hecho la cruz. Se lo pierden. Se lo van a seguir perdiendo siempre. Siempre que podamos seguir haciendo este tipo de encuentros, va a haber gente que va a seguir perdiendo. Pero en este tipo de instancias es en las que hay que animarse a dar los mensajes mirándonos a los ojos, de frente, como hombres de bien que somos, comprometidos con el destino de nuestro país y de su gente. Siempre es bueno recordar que el turismo es un negocio con fines de lucro, por tanto, de generación de riqueza y de empleo. Lo es, y no solamente para las empresas, lo es para los países. Este negocio le permite a los diferentes niveles de gobierno la generación de recursos para cumplir sus obligaciones con los que realmente lo necesitan. Cuando escucho o leo desde diferentes sectores las protestas, los reclamos, las consignas, y hasta las agresiones, con la miopía crónica de quienes agitan las banderas de una supuesta realidad que estaría diciendo que el turismo es solamente el privilegio de ricos, habría que hacerles ver a esos fanáticos que cuanto más ricos viajen y cuanto más gasten, mayor será la redistribución y la transversalidad de esos recursos. ¿Les suena la palabra transversal? El ocio y el disfrute está implícito en esta actividad y es obviamente un derecho humano. Por lo tanto, del turismo social deben encargarse los organismos de desarrollo y de previsión social y no los ministerios de turismo. Y no me mires mal.
El turismo interno es un gran debe de nuestra actividad. Debemos evitar quedarnos en la declaración de intenciones. A lo largo de mi vida he presenciado muchos anuncios, la mayoría muy bien intencionados, pero generalmente no llegan a plasmarse en realidad. En el turismo interno debe moverse la masa, los asalariados, quienes tenemos locomoción propia y recursos para alojarnos en hoteles de 4 o 5 estrellas, no precisamos que nadie nos haga un plan de turismo interno. Ese plan lo necesitan imperiosamente los hoteles de 2 y 3 estrellas de todo el país, los guías turísticos, los pequeños transportistas, los gastronómicos, los artesanos y el comercio en general de todo el territorio. Es mucho mejor, más inteligente y beneficioso que el Banco República, con dinero oficial, financie esos planes de turismo para los asalariados y no que con dinero oficial siga pagando seguro de desempleo. El empresariado del turismo uruguayo, a nuestro entender, creo que quedó claro en la jornada de hoy, debería considerar la posibilidad de hacer catarsis y definitivamente dar el paso a un estatus superior. En el mundo desarrollado no se da que los dirigentes desatiendan sus empresas para trabajar gremialmente. La verdad de la hora indica que las instituciones las llevan adelante los equipos técnicos profesionales, que en función ejecutiva siguen las directivas de un consejo que se reúne esporádicamente. En definitiva, el mensaje claro que quiero dar esta noche es que el turismo, si bien fue la actividad más gravemente y más tempranamente afectada en el mundo entero, es una de las que se ha recuperado más rápidamente, y en estos momentos en algunos lados la demanda está superando a la oferta. Agravada esta situación con la escasez de capital humano experiente que ha migrado del sector y la alarmante falta de aviones, por ejemplo, que está encareciendo exponencialmente el transporte aéreo. Hoy pedí la tarifa para ir a Fitur, $2,172 en enero a Madrid. Una locura. Y hacia la interna, sin ser pesimista, sin ser ni cerca apocalíptico, pienso que hay que sincerar el mensaje, dejar de correr la desenfrenada vida social que se ha impuesto en el turismo, aumentar el pienso y ahorrar fotografías. Se necesitan resultados tangibles. Las declaraciones de intenciones, al igual que los eventos inocuos, sobran. Dicho esto, voy a invitar después al amigo ministro Tabaré Viera a hacer uso de la palabra, como corresponde, a cerrar este evento, a cerrar la parte oratoria. No se apuren, que hay todavía para seguir disfrutando. Pero quiero decir un par de palabras para alguien que se nos va, alguien que vino hace unos años y se integró rápidamente a nuestra familia del turismo. Y ha hecho mucho, ha trabajado mucho gremialmente, tiene una mentalidad muy propia de los cargos que ha desempeñado y que va a seguir desempeñando, y le queremos desear el mayor de los éxitos en la nueva etapa. Estoy hablando de Agustín Maddox, que se nos va a ser el gerente general de Hilton Bogotá. Mucha suerte, Agustín, y te pido un aplauso a todos. Bueno, adelante, amigo. Bueno, queridos amigos del turismo, al amigo Sergio Antonio Herrera, al Portal de América, de las Américas, a todo su equipo. Realmente, decíamos hoy, al comenzar este evento, que culminará mañana, lo importante que es que estemos todos quienes de alguna manera somos los que formamos el sector turismo juntos para cumplir, entre otras cosas,
con la gran convocatoria que ha hecho la OMT este año, que es repensar el turismo, en la que obviamente cámaras, o sea, las gremiales, operadores turísticos, quienes tenemos las responsabilidades públicas, el periodismo especializado. Bueno, hagamos el aporte de nuestras reflexiones, de nuestras experiencias, en temas tan interesantes y tan importantes como son los que están propuestos en estas 11 mesas que se han planteado en este evento, que felizmente lo retoma el PDA y Sergio Herrera y su equipo, que ya no es la primera vez que se hace, pero que bueno, de alguna manera hoy se está retomando ese camino de generar ese ámbito. Pensar en algunos productos turísticos tan importantes por su efecto dinamizador, como el turismo MAIS, pensar y analizar en la innovación que hoy el mundo en todos los terrenos plantea como desafío y también, por supuesto, en el turismo, pensar en los diagnósticos que son tan necesarios para tomar decisiones y que deben partir de datos certeros, que tienen que ver con las estadísticas, y no solo certeros, sino confiables, lo cual ha luchado mucho, me consta, desde su blog, el amigo Herrera, y que hoy estamos en un camino, creo yo, por lo menos con toda la intención y la fuerza de caminar hacia él, hacia mejorarlos, hacia hacerlos valederos, al punto de estar trabajando junto al Instituto de Estadística de una certificación para darle la validez a esos datos. Pensar en los temas legales, o sea, en esta situación de pospandemia, que como bien lo decía Herrera, tanto afectó al sector, pero que ahora estamos en la etapa de pospandemia, de recuperación, en la que muchas cosas cambiaron en todos los órdenes de la vida y también en el turismo, en la forma de pensar, en la forma de manejarse, de elegir de los propios turistas, porque en definitiva todo esto es en base y por y para el turista pospandemia, que además sufre, entre otras cosas, de algunas incertezas y de no quiero hablar de crisis de confianza, pero de alguna manera sí, el turista necesita que le demos certeza desde el ámbito público y desde el ámbito de los operadores, certezas en cuanto a la seguridad sanitaria, ni que hablar, a las seguridades jurídicas. Por eso incluir el tema de los derechos del turista, de la defensa del turista, realmente es un punto importante y destacable. Así que yo creo que debo felicitar sinceramente a Herrera, al Portal de América, y a todo su equipo por este trabajo, por esta iniciativa, por esta instancia que nos damos. Agradecerles a todos los que han estado participando en esta jornada y que seguirán en el día de mañana, en las distintas conferencias, en las distintas mesas. Y seguramente vamos a tener un riquísimo material, Sergio Antonio, para leerlo, para disfrutarlo, para analizarlo tranquilamente, y para que todos podamos, desde nuestras responsabilidades, desde nuestro lugar de trabajo y de actuación, poder con ese análisis, con esos aportes, hacer lo nuestro para mejorar la situación del turismo en general de nuestro país, que yo creo que es un gran motor de la recuperación del país luego de la crisis de la pandemia, y volverá a estar en el sitial estamos trabajando para que esté, en ese porcentaje destacado de la producción uruguaya, de nuestras exportaciones, de la generación de trabajo. Por lo tanto, muchas gracias, Sergio Antonio, y a culminar bien el trabajo, y seguiremos
juntos avanzando por el camino del turismo uruguayo. Lo dijo y de mañana lo tengo que reiterar ahora porque el público se renueva, como dice Mirta Legrand, ¿no? Esto no hubiera sido posible si no hubiera habido el apoyo del Ministerio de Turismo. Así que, de la misma forma que tú me agradeces, yo te tengo que agradecer por el apoyo del Ministerio. Gracias. Y viva el turismo social.